era, o sea, que, y la producción, ellos trabajaban en la agricultura, como hacen muchos de los monasterios, y vendían sus productos, ¿no? Estos señores estaban realmente, bueno, saludables, ¿no? Frondosos, como así, como nuestros políticos de hoy en día, ¿no? Quizás como, pero sin la parte de la barriga, supongo, ¿no? Estos señores monjes empezaron a trabajar y a trabajar más y estaban gozando de una salud increíble. Con lo cual el abate dijo, mira, ya que están tan saludables, que la producción no está yendo tan bien, vamos a ir quitando parte de los cantos y dedicarle más tiempo a lo que es la parte de la producción agrícola. Y a medida que fueron quitando las horas de cantos, estos señores frondosos y apetitosos, pues fueron decreciendo en salud, hasta el punto de que básicamente enfermaron todos los del monasterio. Cuando volvieron a la práctica de los cantos, milagrosamente, la salud se recuperó y todo fue como en los cuentos que fueron felices y terminaron perdices. Bueno, muchas gracias. Lo siento por el tiempo. Pues bueno, ahora daremos paso a un ejemplo de lo que es. Aquí tenemos varios instrumentos, dos instrumentos, y también estará Inma Ortiz, una cantante que le estoy haciendo la producción de su próximo disco. Aquí trabajamos con este instrumento que viene de. Es un instrumento que utilizó Pitágoras, el monocord, un instrumento que tiene treinta y tantas cuerdas, afinadas todas en la misma nota, pero a distintas alturas. Y en este caso, este instrumento estará afinado en el mi del solfeggio, que son 528 hercios. Esta es una nota que, bueno, que ya sabéis que es para trabajar lo que es la estructura del ADN, los milagros. De hecho, la frase que define en el himno de San Juan es verdaderamente milagros como tal, ¿no? Y luego el otro instrumento estará afinado en el ohm exacto, 136,10 hercios, en el cual ellos interpretarán, me parece que son tres o cuatro mantras, pero aparte de los sonidos en sánscrito y algún canto que viene también en hebreo, una cosa que se me pasó también deciros, ¿no? Es que todas estas frecuencias, cuando se ponen en un plato de esto para darle vibración, cuando definen patrones, ¿no? Estos patrones que son patrones de la creación. Pero una cosa muy interesante ocurrió, que cuando se le está dando esos patrones a través de las notas y se dicen las vocales por ejemplo, el lenguaje en hebreo, en sánscrito, estos lenguajes antiguos, incluso en latín, la misma pantalla donde está vibrando la sal hace la silueta de la vocal que se está pronunciando desde afuera. Lo cual no ocurrió con los lenguajes modernos, como el inglés, el alemán, el castellano. Algo habrá en los lenguajes también. Entonces, para presentaros, tenemos a Inma Ortiz y a Pedro Collado. Los invitamos a cerrar los ojos y
Tout.